salieron eran importantes en el América. Además, no están jugando bien porque yo creo Solari ya no lo quieren. Ese es mi punto de vista. Le están tendiendo la cama para que se vaya. Además, como americanista, me da pena que esté jugando así. Entonces, ¿cree que aunque América pierda esta noche, Solari se deba quedar? Lo dudo, no creo que pierda. Somos el más grande de México. Vamos por la 14. Son unos incompetentes. Necesitan meterle más amor a la playera y dejar de tener la ambición del dinero, ¿no? Y cualquiera que no ame la playera, con la pena está su contrato terminado. Yo creo que en este momento el América está pasando por un momento malo, que no está jugando nada bien ya ni por todos los jugadores que trajo Solari, que yo creo que son estrellas, yo creo que ni con eso, ¿eh? Hay jugadores que ya no deberían de estar en el equipo fácilmente. También se tarda mucho en hacer cambios, cosa que molesta a la afición. Hoy pudimos hacer más cambios y salir con todo a ganar. ¿De quién crees que es el problema? Yo creo que... no, Solari no. Yo creo que los mismos jugadores. Los mismos jugadores que no se traigan broncas en el vestidor o no quieran al director técnico, pero no es culpa de Solari. No. Yo creo que es... interno el problema del club. Los jugadores que no tienen amor por la playera. Yo creo que es por ambas partes, ¿no? Porque los jugadores se vuelven indisciplinados, más que nada. Hay indisciplina, Solari no les pone un alto. Pues creo que más que nada es lo que falla, la indisciplina en el club.